Bienvenidos todos a este último video del verano. El tiempo ha pasado rápido y ya se nos han ido 3 semanas con interesantes temas y experimentos. Y si esta es tu primera vez aquí con nosotras, te invito a que pases a ver el resto de los videos para que no te pierdas de ninguno. Para cerrar nuestra semana de la filosofía, quédate para que conozcas un poquito más de cuáles han sido los roles que han jugado tú y tu familia de una manera más entretenida. Y por última vez, les vamos a dejar la imagen del día de hoy para que nos dejen en los comentarios qué lograron ver detrás de ella. Recuerda que puedes poner tu nariz lo más cerca de la pantalla para que la identifiques más fácil. Hola a todos, recuerdan que hace apenas unos días estábamos hablando de superhéroes y si hay algo que yo siempre he admirado de cada uno de ellos es que teniendo 1,5 millones de responsabilidades y teniendo 1,5 millones de compromisos son personas que lo logran y los completan. La verdad es que mis respetos, no sé cómo le hacen con tanto. Y también hay algo muy especial que me encanta, y es que a pesar de tener todo ese chorrocientos de cosas que hacer, son personas bastante comprometidas con la sociedad. Y no lo digo por la cuestión de que siempre salvan el día y que ayudan a 1,000,000 de personas, que claro, es parte del compromiso y parte del trabajo que ellos tienen. Pero así como tienen sus responsabilidades de superhéroes, también tienen sus responsabilidades de cada uno de nosotros. Que con el planeta, que con la casa, que con nuestra familia, nuestros amigos, aplicando valores, creando lazos y 1,000,000 de cosas más. Lo que me lleva a pensar que todas las personas jugamos diferentes roles para hacer que las cosas funcionen, ¿sabes? ¿Y es que acaso tú podrías imaginar que tu vida fuera exactamente la misma en este momento si faltara una u otra persona? La verdad es que yo no, o sea, todos desempeñamos un papel importante en lo que tenemos, ya sea en diferentes cosas y con actos tan sencillos como lo es el tratar bien a los demás, como promoviendo el afecto, y no te digo que vayas y les digas a todos de que ¡ay, no manches, te quiero mucho! Y eres lo mejor que me pasó en la vida, porque no, o sea, trabajar el afecto también es un simple abrazo o una palabra que te haga sentir bien, que te haga sentir chido. Y esos son pasos para trabajar mejor la convivencia. Otro caso de compromiso es la ayuda en casa, claro, ya que no podemos dejarle todas las cosas a una sola persona. E incluso, si queremos un ejemplo muchísimo más grande en el que muchas personas hemos adquirido el compromiso, es en cuestiones del planeta. Y, por ejemplo, también, ¿qué hay con ser solidarios con los demás? ¿Sí me entiendes? Y si todavía estás en duda de qué te toca a ti en estos momentos, yo tengo la solución. Y para esto, nosotros el día de hoy hemos creado un juego que, ¿para qué te cuento? Está 10 de 10. Con el que te puedes divertir ya sea estando en familia, con tus amigos o con la persona que tú quieras. Este juego tiene la intención de que tú puedas reconocer qué compromiso puedes tener, ya sea en tu comunidad, en tu casa, con tu familia o incluso con el planeta. Este juego se llama ¿Qué me toca a mí? Y el link para descargarlo y armarlo está en la descripción de este video. Así que sin nada más que decir, te quiero dar una pequeña guía para que vayas entendiendo de qué se trata. Aquí está. ¿Qué me toca a mí? Puedes jugarlo de 2 a 4 personas. Y el objetivo, la verdad, es que es muy fácil, ya que tienes que juntar 3 tarjetas de estrella y aceptar la misión que cada una de ellas dice. Por ejemplo, te voy a leer una. Aquí dice: es hora de comenzar a separar todo lo que desechamos. Hoy tú eres el encargado de cuidar que todo sea desechado correctamente. Como puedes ver, esta misión va muchísimo más allá después de que el juego haya terminado. Por eso te recomiendo elegir con sabiduría.
Y claro, que si no lo cumples y otro jugador se entera, tendrá todo el derecho de elegir un castigo para ti. Estas tarjetas representan las misiones para tener un mejor compromiso. Para poder conseguir esas estrellas, deberás de tirar el dado y avanzar las casillas que se te señala. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si caes en una casilla de signo de admiración, deberás de tomar una de las cartas que hay en este pequeño guanche de los signos de admiración y completar un reto. De igual manera, si caes en una de las casillas de signo de interrogación, deberás de tomar una de las cartas de este lado y responder a una de las preguntas. También mucho cuidado con caer en la cárcel, ya que puedes perder 2 turnos. O si tienes mucha suerte y caes en esta casilla, puedes poner un reto especial a cualquiera de los jugadores. Y si tienes alguna duda, en la descripción de este video te vamos a estar dejando el documento con las reglas para que ahora sí te toque a ti jugarlo. Esto ha sido todo de nuestra parte. Nosotras somos Paulina y Gabriela, estudiantes de Educación y Desarrollo Institucional en la Universidad Marista de Guadalajara. Estamos muy contentas por haber compartido, aunque sea un momento, a través de la pantalla contigo. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. ¡Nos vemos!